Well, thank you.
Bravo. No sé cómo, oh, ya funciona. Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy especial para mí. Le estaba contando a Jonathan que es la primera vez que lloro sobre el escenario. Y qué bueno que pasó en Puerto Rico. Emocionar porque, bueno, he estado no sé cuántos días aquí, 3-4 días ya, y bueno, está cerca de Venezuela, que fue el lugar que me vio nacer. Y bueno, somos tan parecidos, ¿no? Bueno, tenemos mucha historia junta también, mucha historia en común. Y bueno, por más que sea, mira, yo llevo 10 años allá en Europa y ya he hecho cosas allá, pero nunca me olvido de dónde vengo. A veces yo no sé dónde voy, a veces, mira, yo, mi agente a veces me llama, mira que vas para tal parte, mira que tienes que andar aquí, ok, a veces me despierto, no sé dónde estoy. Pero yo nunca se me olvida de dónde vengo, de lo que somos nosotros, los caribeños, los latinos. Gracias. Este programa, bueno, después ver si ustedes sabrán y si no, no importa, yo tampoco sé mucho. Pero este programa, inconscientemente lo creé, ¿sabes? Estaba pensando en balance, que si repertorio, cómo suena con el piano, también cosas muy importantes. Pero finalmente este programa lo diseñé pensando en el agua. Canté ahorita Rusalka, canté La Habanera, hablando sobre el mar. Y yo creo que mi corazón caribeño me está diciendo, Samuel, tienes que hacer un programa acuático. Y bueno, también por supuesto con todo, bueno, porque también tengo, como dije antes, tengo mi cultura venezolana, pero bueno, hoy en día ya hablo inglés, español, francés, y bueno, esta última canción que canté, La Habanera, de Pauline Viardot, es muy especial para mí porque, bueno, en español, mitad en español y mitad en francés, como a lo mejor se dieron cuenta. Y bueno, ese soy yo, y finalmente yo creo que somos cada uno de nosotros aquí. Somos un mejunje, así es como decimos en portugués. Somos un mejunje. Y qué orgullo ser ese mejunje tan rico, ¿verdad? En fin. Ya no voy a hablar más porque si no me quedo aquí toda la noche. La última aria que voy a cantar del programa, la última aria del programa es de Rossini, Semiramide, la aria de Semiramide. Y bueno, espero que la disfrute. Y tiene de todo aquí. La cogí porque hay mucho sangungueo, hay mucho tiqui, 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 tiqui. Hay que terminar bailando, por más que sea. Gracias. Oh!
Encore! Yes, encore! Gracias. Gracias y muchísimas gracias por sus aplausos tan cálidos. Gracias, me emociona mucho. Y bueno. Y bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo de ProArte que hizo esto posible de traernos para acá y estar con ustedes. Gracias, ProArte. Gracias, gracias, muchas gracias. Montón aquí, si quieren, bueno, la próxima área, algunas las conocerán, el área de Querubino, de las bodas de Figaro, Voy que Zapete. Y para los que no saben, Querubino es un adolescente que está descubriendo, puede ser, su sexualidad, entonces no sabe qué le pasa, como que caliente, frío, entonces dice, pero dime qué es esto, entonces ¿qué, por qué me siento así, por qué se me va el aire, entonces ya van a ver en la área. Thank you.
Bueno, y la última, ya como cinco después vamos a decir que la última. Nunca la he cantado en público, la grabé, saldrá pronto, pero nunca la he cantado en público, sería mi primera vez. Y creo que vos... Es muy especial para mí cantarla aquí. Es una canción venezolana. Que se llama Viajera del Río. Y bueno, espero que la disfruten.